empieza muy bien el partido para el Atleti, porque el verte por delante pues te da confianza y seguridad. Seguramente el Barcelona iba a tener más el balón, pero ahora se tiene que echar un poquito más arriba y bueno, y abrirse el partido, ¿no? Yo creo que ha sido positivísimo. Bueno, la sensación que da, ¿no? Lo que llevamos de partido es que está más enchufado el Atleti, que está más convencido de lo que está haciendo, y el Barcelona no acaba de sentirse a gusto en el partido, ¿no? Una acción a balón parado donde el futbolista se va a Touré, va a intentar el disparo. Centro del Barcelona va a tener muchos más problemas, y mira el golazo que acaba de hacer, que ha sido magnífico, ¿no? Y hemos visto la celebración, como los jugadores, porque esa es la zona donde están los seguidores del Athletic, pedían ahí un poco de calma. El trayazo de Touré, yo creo que les ha sorprendido a todos, ¿no? Que el central se ha incorporado casi hasta el área. Estamos acostumbrados a ver los goles del Barcelona que sean a base de combinaciones, de paredes, de... Otra vez Messi, gol, el Barcelona, ha marcado Messi, que se encontró ese balón, trayazo tremendo de Messi, inapelable para Iraizoz, se adelanta el Barcelona en el marcador, le da la vuelta a la final, 10 minutos de la segunda parte, Athletic 1, Barcelona 2. Sí, lo estábamos diciendo, ¿no? Eran ya varias las opciones que había tenido el Barcelona, y en una de ellas... pues Messi creo que ya es la tercera que incursión en el área, aunque ha venido precedido un rechace, pues para hacer gol, ¿no? Ay, Messi está destrozando al Atleti de Bilbao, perdonadme, porque como no tiene, se está viniendo al medio, entonces Koikili no le puede coger para no abandonar su posición, y ahí está creando un boquete increíble. Ha entrado Messi por el medio, ahí lo vemos, el disparo con la zurda de Messi, después de la oportunidad de Eto'o, del balón que rechaza Iraizoz, y Messi que consigue el 2-1. Messi, que es el máximo goleador del Barça en la Copa, llevaba 5 goles, ahora ya son 6. Pues fíjate. Messi para Boyan, está solo Eto'o por el medio, sigue Boyan. ¡Gol! ¡Gol de Boyan! Ha marcado Boyan, contraataque certero, preciso y letal del Barcelona. Boyan, que anota su primer gol en la final, el Barça se pone 3-1 por delante. Ha marcado Boyan, dos zarpazos tremendos del Barcelona, y anota Boyan su gol. Este chaval que vio la final de París, la de la Copa de Europa en la grada, hoy está siendo protagonista de su equipo, y además con un gol en esta final de Copa del Rey. Athletic 1, Barcelona 3. Copa del Rey, ahora mismo manda un beso a todos los aficionados que están vibrando con el Barcelona en Mestalla. Ha sido un golazo, ¿no? Porque ha dudado un momento qué hacer, pasar a Samuel Eto'o o disparar, y ha definido, le ha mandado el balón al otro palo, donde ha sido imposible para Gorka Iraizoz pues el parar el balón, ¿no? Un golazo. Y golpea Xavi. Xavi, tiene tiempo el Barcelona para anotar otro gol. Athletic 1, Barcelona 4. Lanzamiento directo de falta de Xavi. Qué golazo. Se ha sumado a la fiesta también Xavi para anotar el 1-4. El Barça pone tierra de por medio, rumbo hacia su 25º título de Copa. Séptimo gol de Xavi en la Copa del Rey, segundo de falta directa. Bueno, ahí tenemos el disparo de Xavi. Eso es lo que tiene este equipo, ¿no? Aparte de la calidad, el funcionamiento colectivo, es el desequilibrio que tienen en muchos futbolistas, ¿no?